Sí, Cruz Azul fue un salto muy importante porque también me hizo crecer en lo personal, en la maduración, irme fuera de mi país por primera vez, una cultura nueva, un país que no conocía, un club inmenso, Cruz Azul un club inmenso, que también estoy muy agradecido y he disfrutado el tiempo que estuve, lo he disfrutado al máximo. Y también estar en Cruz Azul me generó la posibilidad de llegar a Boca Juniors. Que todos sabemos lo que significa Boca Juniors a nivel mundial. Y también lo pude disfrutar porque para el jugador argentino pasar por un club como Boca es algo muy importante y también me ha costado mucho trabajo, pero el cual lo he disfrutado. Y esto es, creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Con trabajo tuve la posibilidad de estar acá hoy y por eso mismo quiero ser agradecido tanto a Boca Juniors, a Cruz Azul, a Lanús y Arsenal porque mi presente en parte se lo Sí, debo a ellos. Lanús fue el club donde yo pude hacer un clic en lo personal y en lo futbolístico. En mis inicios yo debuté en Arsenal de Sarandí, que es el club del barrio del cual soy, donde me crié. Y a los 25 años fui transferido a Lanús, que fue un club que me invitó a crecer, a proponerme otras cosas en el fútbol y ahí pude dar un salto muy importante, nos han acompañado los resultados, hemos ganado títulos importantes y después pude hacer mi salto a Cruz Azul, a Boca Juniors, pero como decías vos, Lanús es un club que me marcó porque me hizo dar un cambio, un salto de jerarquía y de calidad. Sí, cuando llegué aquí a Elche me hizo recordar muchas cosas porque Arsenal también. Era un club muy humilde que necesitaba trabajar, doblar esfuerzos día a día y era un club muy bonito, ¿no? Que haciendo buenas temporadas pudimos pelear y lograr títulos importantes que en ese momento se veían muy lejanos. Y más valor tienen cuando es el club donde te criaste, donde hiciste todas tus inferiores, donde te formaste como persona, como jugador. Así que Arsenal siempre va a ser mi casa y estar aquí me recuerda mucho y estoy totalmente convencido que es posible lograr cosas importantes más allá de la humildad de cada club y de todo lo que sabemos que puede costar enfrentarse a grandes equipos, ¿no? Pero dentro de la cancha somos 11 contra 11 y con trabajo estamos en igual de condición. Y participar con la selección, ya sea debutar o estar en alguna convocatoria o en entrenamientos, es el sueño más importante que tiene todo jugador. Creo que todo jugador vive y se entrena con la ilusión de que algún día reciba algún llamado. Me ha tocado estar en algunas convocatorias, las he disfrutado, he tratado de aprender y creo que hoy sigo de la misma manera, tratando de mejorar para estar siempre preparado si en un futuro nos toca la posibilidad. Pero vestir esa camiseta, representar a tu país es de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida. Y te das cuenta que estás defendiendo un país, que estás representando a millones de personas que tienen ganas de portar esa camiseta, de defender a tu país. Creo que las emociones son muchas, pero son todas de gratitud, donde tenés que tratar de disfrutar y es un regalo y un premio que uno no se lo olvida con el paso de la Sí, vida. como decís, el camino es largo, lo importante es ir avanzando como equipo, es importante para nosotros sumar, seguramente que la prioridad es ganar, sumar de 3 puntos, pero cuando no se puede también es importante sumar, así que mejorando día a día, terminando de conocer al plantel, terminando de conocernos entre todos adentro de la cancha, pero con mucha ilusión de seguir mejorando partido a partido. Sí, vamos a seguir por ese camino, de seguir mejorando y de sumar puntos. El objetivo principal es el de la permanencia, lo tenemos en claro, pero mediante vayan pasando la fecha, la idea del equipo también es apuntar a estar lo más alto posible en la tabla de posiciones. Sin duda que para eso es fundamental sumar en cada partido. La clave de la mejora del equipo, por decirlo de alguna manera, creo que está en el entrenamiento día a día. Es un grupo que entrena al máximo cada semana, cada entrenamiento lo aprovecha y estamos encaminados en una idea del entrenador que está dando resultado. Así que se dé el resultado de lo que practicas
en el entrenamiento a la hora de jugar y que los resultados te acompañen es muy positivo para nosotros, pero te repito lo mismo que antes, la idea es sumar 3 puntos para subir escalones en la tabla y estar más tranquilo en cuanto a la puntuación. Sí, se puede ver, es muy notorio, se armó un grupo humano muy lindo, donde todos los que hemos llegado de afuera hemos sido recibidos de la mejor manera y ese es el resultado del desempeño nuestro. Así que estamos todos muy contentos, estamos terminando de conocernos, pero sabemos que desde lo grupal damos un paso muy importante y vamos a lograr todos los objetivos que nos planteemos. Sí, partido a partido, el partido que viene siempre es el más importante, el que pasa siempre hay algo para mejorar, hay cosas para corregir, cosas que se hacen bien, pero hay que darle la importancia máxima al partido siguiente, dejar atrás los resultados que pasaron y para eso tenemos cada semana para trabajar de la mejor manera y llegar bien preparado a cada partido.